Cari, hoy sí que verdad que tengo que agradecerte porque me ha ayudado. No fue nada, baby, para eso somos las amigas. ¿Para fuñino? No, para ayudarnos. Mira qué linda. Quedaron bien, quedaron nístidas. Sí. Ay, se me olvidó cerrar este botoncito. Ay, espérate, a mí también este. Ya está. Mire, con usted mismo quería yo hablar. Ay, baje la voz, baje la voz. ¿Cómo está, Cari? Hola. Mire, hágame el favor. No hay aumento de sueldo, no me venga con ese cuento a mí. Que ya digo que le digo a usted que este año no hay aumento para nadie. Mire, don Luis, no es de eso que yo voy a hablarle. Mira, además, ya yo sé que ahora es los últimos viernes de mes y todo, ya yo lo sé todo. Bueno. Lo que yo le quería hablar era otra cosa. ¿De qué quiere hablar? Que yo necesito que usted me haga el favor y se ponga a dieta, don Luis. ¿Para qué yo me voy a poner la dieta? Pero si, mire, estoy flaquito, papito castigador. Mire, 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 mire. Tengo que la recortar. Estará flaquito para la trepadora, pero para mí no. Mire, don Luis, hace 10 años atrás, cuando usted estaba flaquito, yo le planchaba 3 docenas de camisas en 15 minutos. Pues, pero ahora me está ido 2 meses en cada una de estas, don Luis. Pero Altagracia, esas camisas no son mías. Esas camisas están horribles. Se parecen a las de Carlos Mercé, que son más feas cada día. Igualitas son. Eso es... Venga acá, tenga cuidado usted. Tenga cuidado usted que Tato no encuentra una camisa de esa en su casa. Que va a pensar que usted está haciendo otras cosas que no debe. ¿Y qué usted hace ahora? ¿Tiene otro trabajo y plancha la ropa de otra gente? Mire, don Luis. ¿Ah? Pero, don Luis, ¿cómo usted se atreve a decirme una cosa así? Pero, ¿y cómo le voy a decir? Ahora sé yo de quién es esto. ¿Y cómo eso apareció en sus manos, en su poder? Eso estaba aquí. ¿Qué aquí? Eso estaba aquí. Don Luis, tenga cuidado usted con quién usted está saliendo. Aquí puede haber... Tenga cuidado usted, porque esto yo lo encontré en Hypes. ¿En dónde? En el Hypes suyos. A lo mejor es uno de los novios de Cari. Pregúntale a esta que se pasa metida aquí comiendo y haciéndola perder el tiempo. Usted misma. Me voy, tengo que cortar. Sí, recórtese, que se parece un puerco de pin. Mire. ¿Usted va a manejar ahí ahora, Viciadora, que tiene el pelo ya parado y todo? Yo le voy a enseñar lo váyase, que tengo parado. Váyase, don Luis, váyase. Baby, don Luis dijo que si eso era de alguien que yo conocía, yo no conozco a nadie. Tú ten cuidado, yo jamás pensé que tú fueras a hacerle algo hacia Tato. ¡Cállate, Cari! ¿Tú no ves que estamos ante un misterio que tengamos que resolver? ¿De quién es? Sí, hay que descubrirlo como en Scooby-Doo. Sí, sí, que lo primero que hacen es buscar detrás de los cuadros, porque ahí es que está la pista. Ay, baby, tenemos que buscar un cuadro donde haya una cara de una persona, porque ellos asoman los ojos a través de los cuadros y le hacen así. ¡Cállate, Cari! Pero... ¡Ay, gracias, Dominica! ¡Ave María, qué lindas quedaron! Yo, déjame decirte una cosa, te felicito. Te felicito porque hiciste un trabajo excelente. Ahora, gracias a Dios, yo voy a poder ir a mi entrevista de trabajo bien lindo, bien planchadito. Espérate un momento. Ay, Frankie, felicítame a mí también porque yo ayudé. ¿Sí? ¡Cállate, Cari! ¿Tú me quieres decir a mí que esas camisas son suyas? Pues seguro. Pero... Yo las eché en la ropa sucia de Luis para que tú las lavaras y las plancharas. Ah, sí. Pues mira, con el camusto. ¿Tú te crees que yo soy sirvienta suya? ¡Sirvienta no! Empleada doméstica y guapita conmigo, ¿no? No, canto pariguayo, canto pariguayo. Yo te voy a... Baby, ¿por qué lo tratas así? Si lo que ha dicho es algo bien bonito, te felicito por lo linda que te quedaron las camisas. Caris, ¿a ti nunca te han dicho que tú tienes una habilidad innata para que te cojan de pariguaya? De verdad. Fíjate, ¿no? Yo... Ahora es que descubro eso, baby. Entonces tengo una habilidad innata. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, Dios mío! ¡Tasto! ¡Espérate ahí! ¡Espérate, espérate! ¡Aguanta, Cupido! ¡Aguanta! ¡Que esto no va ahora! ¿Tasto, qué te pasa? ¿Tú estás como alterados? No, alterado, como alterado no. Estoy alteradísimo, ¿eh? Estoy alterado, adiós, que es lo que tú te crees. Pero, Tasto, ¿pero por qué estás tan alterado? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Resulta que no hago más que salir de aquí. Y tú sabes que yo siempre que salgo de aquí, voy allí al puente, debajo del puente donde yo estaciono la Prieta, y me pongo a leer el periódico. Y me pongo a leer el periódico y busco el horóscopo. Y el horóscopo decía... ¿Qué decía? Un viejo amor volverá a tu vida. ¿Ah? Pues entonces no entiendo por qué está alterado y por qué la que tiene que estar alterada soy yo. Pues claro que sí. Claro que sí que tengo que estar alterado. Porque el horóscopo que yo estaba leyendo no era el mío. Era el tuyo. ¿Oíste? ¿Ah? Tato, ¿no leíste mi horóscopo? A ver, ¿qué decía? Sí, lo leí. ¿Qué decía? Ah,
pronto te van a mandar para un sitio lejos. Ay, ¿quién me mandará para un sitio lejos? ¡Tastón! Hazme el favor. ¿Qué? Déjate de pariguayá, que tú haces leyendo el horópoco. Además, tú sabes que eso... Mira, ni a nadie le gusta leer. A Dios no le gusta que uno esté leyendo horópoco. Mira, además, después de eso, recibí un bipetazo que decía, el que tiene tienda, la tiende o la pierde. ¡Ah! Estoy segura que se fue sin vergüenza de don Luis. Tiene que haber sido don Luis. ¡Vete y hable tú! ¿Qué? Frécome. La verdad que está bien alterado. ¡Salvador! ¡Coco locura! ¡Salvador! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? Salvador, ¿y qué? ¿Qué te trae por aquí? Pues la pierna mía me trae. ¡Ah! Vine con mi pierna. ¿Sí? Tú siempre tan gracioso. Sí, hombre, sí. Sí, sí, graciosito, Ven, hombre. Tú conoces a Tasto, ¿verdad? Y a Cari. Sí, a Cari. ¿Cómo está usted? Sí, yo lo conozco. Canta. Él es el que era novio de Altagracia, ¿verdad? ¡Cállate, Cari! Sí. Pues... Oye, pero qué linda está la casa. ¿Viste? Ave María. Solamente una mano como la tuya podían hacer esto. Sí, ¿verdad? Tú te acuerdas de Tasto, él es Tasto, el esposo mío. Ah. Que yo me casé con él, con velo y corona, y fuimos a la iglesia, y el cura nos bendijo, y todo, y somos esposos. Él es el esposo mío, que se casó conmigo. Sí. El marido sin mujer. Y yo. Y tú estabas por fuera, ¿verdad? De Puerto Rico. Yo estuve en Nueva York. Me fui para Nueva York, pero ya me cansé del frío. Así para acá. Ay, que, pero siéntate, Salvador. Gracias, mi amor, gracias. Cuéntame, ¿y qué tú estuviste haciendo por allá por Nueva York? Pues cuando llegué a Nueva York, allá me dediqué a vivir de la bola. ¿En la bolsa será? No, de la bola. Porque cuando yo llegué allá, me compré una bola. Entonces me puse un turbante, me puse unas batas y empecé a leerle el futuro a la gente. La gente cree mucho en eso. ¿De verdad? Sí. ¡Qué chulo! Con un turbante y la bola y la gente la da. Sí, sí. Ay, ¡qué chévere, sí! ¡Tasto! ¿Qué? ¿Tú no puedes traer unos refresquitos? Oh, sí, cómo no, mi amor, mi cielo, mi bebé burbujeante. Yo hago todo después por después también los chavos que me gané, los cuartos, como decimos allá, entonces yo lo invertí en unas bolitas. Ah, ¿sí? Sí. Ay, entonces en vez de leer la bola grande, leía la bolita chiquita. No. ¡Cállate, Cari! Yo me dediqué... La bolista es un juego ilegal, donde uno da unos numeritos y... Bueno, pero Salvador, ¿y tú no hiciste nada decente en New York? Tú sabes que lo único decente que ha pasado en mi vida eres tu mujer. ¡Aquí está el jugo! Poco, pero seguro. Gracias. Gracias, Tasto. Yo me voy a tener que ir. ¿Para New York? No, que me voy a ir porque voy a ver si consigo una casa por ahí. Estoy buscando dónde vivir. Ahora. Ah, Salvador, sí. Pues mira, por aquí no hay. ¿No? No. Pues este vecindario no hay. Oye, pero fíjate, al lado de casa, están alquilando una. Ay, qué bueno. Y bien buena la urbanización, bien tranquila, bien buenas. La urbanización mía, sí. Ah, ¿y tú crees que yo la puedo conseguir? ¿Ella? Bueno, tú ve allá y averigüe, sí, hombre, y la pusieron en estos días. Yo no creo que la han alquilado, pero esta mañana estaba todavía sin alquilar. Mi dulce Coco. Tú sabes que... Vete, mira, por aquí en la puerta. Yo te digo por donde tú coges la guagua ahí, te bajes por el pasaje. ¿Tú tienes carro? ¿Ah, tienes carro? No, pues mira, te vas por ahí y sale, sigue directo y dobla a la izquierda y te vas y te pierdes, te pierdes. Ahora mismo, por ahí viene. Se está acercando. ¡Ahí está! Me puse carne, doble carne, extra crispy, continuo cherita, apple pie de cherry, pizza rellena de queso y abuelita graciosita. Tasto, ¿pero qué te pasa? ¿A quién no me pasa? ¡Cámelo! Estoy enfogurado. Estoy carne estoy. Lo único que te faltó ahí fue que le alquilaras un cuarto en la casa de nosotros al enano ese. ¡Tasto! ¿Qué?
Yo solamente traté de ser amable con una visita. ¡Ah, sí, amable! ¡Ah, amable! ¡Ah, sí, ya lo creo! Así de amable te ponías cuando te ponías a ver la televisión y veías al cantante ese flaco, el látigo. ¿Cómo se llama? A Malcolm Mallory, que se te ponía los ojos como ratón que lampe de aceite así, brillándote, ¿Que tú me celas a mí de Malcolm Mallory? ¡Ya no! Ya no, porque gracias a Dios se casó con Yamil Mejía, y está metido en la religión, pero mira, Morí fue. Hospital San Jorge, donde los empleados nos ven todos los días. La gran Popeya, búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar. Ese es el punto. ¡Uy! ¿De la viste? Arepa, era. Hello. ¿Cuál es el look, Miss Teen? Mira, nena, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que se oyen los gritos del peste a grasa este por toda la número 2. Suben el ascensor y llegan hasta mi penthouse. Mira, aquí yo te explico. Lo que pasa fue que aquí vino... ¡Cállate, Karen! Nena, que quema. Mira, lo que pasa es que aquí vino Salvador. ¡Ay, Salvador, que era tu novio! ¡No, yo te dije! Quedé muerto y podrido. Vino Salvador, que llegó de New York, y Tasto tiene un ataque de cuerno. ¿Ataques? ¿De cuerno? Nene, pero no te preocupes, Miss Teen. No tienes que preocuparte, son rumores, son rumores. Último de postre. Ahora el asunto es contigo. ¡Oíste! ¡Oíste! Conmigo no. Pues contigo porque sí. Lo que a mí concierne, ya esta discusión terminó. No, no, esa discusión no ha terminado. Porque tú me tienes que respetar a mí. Porque yo soy tu marido. Pero Quique, no te rías tanto. Tienes que hacer algo. Mira, se van a matar. Ay, nena, no hacen nada. No hacen nada. Si todo no son mujeres. No vas a venir a hacerme eso a mí, ya. ¿Qué es lo que tú te crees? Yo no he hecho nada. Claro que yo no he hecho absolutamente nada. No te vi a ti como tú no me viste nada. Tú no me viste nada. De manera tal que tengo una idea de lo más nice. Ya tú verás. Se va a arreglar todo. Caca, cállate, sígueme, nena. Yo no soy ningún machista. La mujer es mía y es mía y se acabó. Salvó las campanas. No, te salvó la campana a ti. No, a ti fue, no, a ti fue la que te salvó la campana. Buenas, ¿llegó su pizza? ¿Pizzas? Sí. Pero es que aquí nadie ha pedido pizza, mi hija. Pero usted no es Altagracia Goicocha con Ortifaría. Sí, yo soy. ¿Verdad? Bueno, pues entonces esta pizza es suya. Tasto, pero veida que nosotros no hemos pedido pizza. No, aquí no se ha pedido ninguna pizza, ¿no? Ay, Tato, qué bueno verte. Ay,
Yo pensé que después de aquella noche tan especial que pasamos, nunca más te iba a volver a ver. Yo creo que usted está confundiéndome con otra persona. Mire, yo soy un hombre casado, ¿sabes? Sí, yo sé. Aquel día también eras un hombre casado, pero no te importó, papito. Usted me está confundiendo con otro. No, yo estoy segura. ¡Chiquilla loca! ¡Ayúdame aquí! Ay, así mismo me decías. Entre beso y beso, chiquilla loca, bebés burbujeantes. ¿Qué? Explícame eso ahora mismo, Tasto. ¡Mire, señora! ¡Explícame! No interrumpa nuestro romance. Mira. Mira, mi hija. Oye. Este hombre mío. Ajá. Y mírame bien, porque yo no soy Yarlín Citro. Explícame. Ya, nena, te quedó divino. Ay, sí, te quedó bello. Mira la cara del Tigracia, todavía está histérica. Mira, estoy aquí, Misty. Y mira la cara de Tatito. Parece un mandril estreñido de eso, digo, asustado. ¡Fabuloso! Misión cumplida. ¡Claro! Un mes gratis de aeróbicos, ¿sabes? Claro, un mes de gratis en el Guille's Gym Salón Unisex y Blower y todo. Okay. Tú sabes que yo cumplo, nena. Bye. Te botaste, nena. Bye. Te botaste, se lo creyeron. Esa calle que tienes, nena, funciona. DJ Nino Gómez Gutiérrez. ¿Tú qué quieres decir que tú planeaste esto? ¡Clara! Tú sabes, soy divino, ¿verdad, nena? Nos quedó divino. Mira, ¿por qué tú hiciste esto, ah? ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Qué? ¿Por qué yo hice eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué yo hice eso? ¡Sí! ¿Por qué lo hiciste? ¡Cállate! Y atiéndeme, Miss Teen. No empieces a temblar. No empieces... Mira, deja el guille de Jumanji ese. ¿Cómo es que se llama la película? ¿Jumanji? Jumanji, nena. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué yo hice esto? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué yo hice esto? No. Pues yo lo hice, nena. Porque parece mentira que yo, que he sido el padrino de la boda de ustedes, pareja que yo apadrino, pareja que perdura. O sea, esto es para que cojan ejemplo de que las parejas no pueden tener celos estúpidos, Miss Teen. Ustedes son una pareja. La pareja tiene que tener conciencia de que un matrimonio es sagrado, es de Dios. No pueden haber celos. Tiene que haber confianza, Miss Teen. Y tú con celos del dominicano ese, ¿cómo es que se llamaba? Que parece un cobito. Porque son un cobito, ¿eh? Ah, y tú celando la de Olivia, porque aquello es Olivia. Mira. Parece mentira, Miss Teen. Esto es para que aprendan. Nena, qué mal les di. Quedaron muertos y podridos. Vámonos, nena. Ay, sí, Guille, nos llevamos la pija. ¡Claro! Nos vemos. ¡Pup! Aprende a ser un macho de verdad. ¡Mira! Claro que te perdono. Y tú me perdonas a mí. Claro que sí. Hombre, chiquita loca. Ay, Tasto. Ay, yo te amo, yo te adoro. Y yo a ti, Tasto. Oh. Pero tú no te puedes poner celoso por cualquier boberías. No, yo no. Te prometo que yo no vuelvo a hacer eso, chiquilla loca. Ay, Tasto, tú sabes que tú eres mi Antonio Banderas. Ay, sí. Y tú eres mi Dayanara Dominicana. Llévatelo, que le voy a dar un beso a mi mujer.